Al considerar como apócrifo al cartel que ha circulado en redes sociales como parte de la Feria Regional de Jerez en su edición 2017, el presidente municipal, Fernando Q. Jacobo, aclaró que este viernes será cuando se dará a conocer el programa oficial de las actividades artísticas de la primavera. No hemos querido meter una actividad sobre de otra, por eso lo que me preguntan del cartel que está apareciendo en este momento en redes sociales es simplemente alguien que quiere en su momento desestabilizar un poco nuestra feria. Hemos dado un tiempo para ir presentando paso a paso cada uno de los eventos que se requieren. Y en la semana vamos a dar a conocer también en Zacatecas, por ahí nos están pidiendo el empresario taurino, la parte del cartel taurino, y en el transcurso del viernes vamos a estar dando a conocer el cartel artístico que se va a presentar dentro de la Feria 2017, que pues de alguna manera nosotros creemos que va a superar las expectativas de muchas de las personas que siempre gustan de venir a nuestro municipio a disfrutar, pero el que en este momento está circulando realmente es un cartel apócrifo. Será un cartel con disminución en su inversión en relación al de años anteriores, precisó el titular del ayuntamiento jerezano al enlistar las características de este programa general. Claro que sí, pero nosotros buscamos un detalle importante. Buscamos realmente que el cartel tuviera tres características. Una, primero que fuera un cartel que tuviera una buena aceptación por la ciudadanía tanto jerezana, de Zacatecas, de México y del extranjero. Entonces sacamos las listas de popularidad de las principales estaciones de radio y eso nos permitió conocer un cartel que es el más aceptable para ese momento y para esta fiesta como la de Jerez. El segundo punto era buscar la manera de que no nos saliera tan costosa. Las ediciones anteriores nos salieron un buen recurso económico del municipio. Hoy estamos tratando que la feria sea autosustentable, que con el dinero que se le destina directamente por el municipio, con eso sea simplemente con el recurso que se ajuste. Y por último, queremos hacer una feria que permita darle el disfrute a todos los ciudadanos, pero también que permita que los jerezanos se ayuden económicamente. De parte del ayuntamiento le estamos destinando 10 millones de pesos. El año pasado se le destinaron 10, el anterior 11 y el anterior 12. Hemos ido bajando con la intención de ir dedicando un poco más de recurso económico a otras áreas como campo, como educación, como cultura, y hoy lo único que hicimos fue de alguna manera dejarlo en 1 millón menos que el año pasado, y con eso creemos nosotros que va a ser suficiente para sacar la festividad. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para 20 TV Zacatecas, Julio César Lara.